Muchas gracias, señor presidente. Ahora cuando terminaba, señor Mañuco, su intervención hablando de algo tan poético como la salida del escenario, el protagonismo, yo pensé que le había escrito la réplica, el mismo que el del ancla y la vela del señor Casado. Pero vamos a ver si en esta sesión de control logro, una vez más, logramos todos los portavoces que usted hable de lo que le toca, de ser presidente de Castilla y León, aunque no lo parezca, de hablar de sus competencias, de hablar de esta tierra. ¿Va a seguir usted manteniendo los recortes en la sanidad pública que ha realizado su partido, su gobierno durante los últimos años en plena pandemia? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Bañueco. Gracias. Esta pregunta es una paradoja. Es una contradicción en sus propios términos, porque no hay recortes en la sanidad pública de castilla y león. antes al contrario. lo que hay un, es una máxima prioridad presupuestaria, máximo esfuerzo en reforzar la sanidad pública de castilla y león para afrontar la pandemia y para seguir dando un servicio público de calidad. muchas gracias. gracias. para un turno de réplica tiene la palabra el señor tudanca fernández. No, bueno, si no hay recortes en la sanidad y los consultorios médicos en el medio rural están abiertos. Si es que ustedes son así. Pero si no quieren ver la realidad, se cierran los ojos. Y, y además, cuando confinan municipios, hablan con los alcaldes previamente y lo pactan. Mire, la alcaldesa de Aranda, del Partido Popular. Me enteré del confinamiento media hora antes de su firma. Esta es la alcaldesa del Partido Popular, señor Mañueco. Pero la pura y cruda realidad, la pura y cruda realidad. es que llevamos años con un deterioro progresivo de la sanidad pública fruto de sus políticas, de su modelo. Y durante años se lo hemos advertido, no solo nosotros, lo hemos denunciado, las plataformas en defensa de la sanidad pública, los colegios profesionales, los sindicatos, los alcaldes, en las calles, en las instituciones, hemos reivindicado y hemos hecho propuestas también una y otra vez ante su silencio. Lo que no nos llegamos a imaginar nunca es que nuestro sistema sanitario público fuera a haberse sometido a la dura prueba de una pandemia. Y eso ha hecho que en muchos casos saltara sus costuras. Yo quiero hacer hoy de nuevo un reconocimiento a los profesionales de la sanidad pública que han tenido que hacer un enorme esfuerzo y que ahora asisten con pavor ante los rebrotes, ante una nueva ola. En fin, yo creo que todos debemos hacer un llamamiento también a la responsabilidad, una vez más, individual y colectiva, para que no tengamos que volver a ver. los dramas que hemos visto y para que los profesionales de la sanidad no tengan que sufrir de novo lo que sufrieron. Hoy todo o mundo es más consciente que nunca de la necesidad de una sanidad pública fuerte para protegernos, que es de las mejores cosas que hemos construido, todo o mundo menos ustedes. Porque no solo no han cambiado, sino que se empeñan en seguir adelante por el mismo camino, con sus planes. A quien les preguntan, les dicen que en octubre van a seguir, sí si o sí, si nos pongamos como nos pongamos, adelante con su reforma. La de Aliste, la de antes de la pandemia, como si nada hubiera pasado. Los consultorios, mientras, siguen cerrados. Hay pueblos que llevan sin ver un médico desde el mes de marzo. Desde el mes de marzo. Va usted a resolverlo, señor Mañueco. Ahora dice la consejera que no hay profesionales sanitarios y que amenaza con cerrar más de 100 consultorios médicos. Perdón, centros de salud. Ya hablamos de cerrar centros de salud. ¿Usted lo comparte, señor Ma Mañueco? Ya le han respondido varios sindicatos y organizaciones colegiales que el problema de no tener profesionales es la precariedad de los contratos que se hacen. Le voy a poner un ejemplo. En Soria, durante la pandemia, 82 contratos a médicos, 62, el 75%, contratos de menos de tres días. Pero así, ¿cómo se van a quedar? ¿Cómo van a volver a estar aquí ahora cuando les volvemos a necesitar? Se contrataron en Soria solo nueve enfermeros durante la pandemia. Estas son las respuestas parlamentarias que ustedes han dado, que su gobierno ha dado. Va a darle condiciones dignas a los profesionales sanitarios, señor Mañueco. ¿Ha hecho algo algo real más allá de anuncios para que Segovia y Soria tengan las dotaciones sanitarias adicionales que precisan? Utilizando el Virgen del Mirón o una nueva infraestructura en Segovia como necesitan? ¿Han hecho algo realmente para que la radioterapia esté más cerca? De instalarse en los lugares donde se necesita, porque lo que hemos visto hoy, por ejemplo, es que en el, Bierzo, en el Bierzo, señora consejera, señor Mañueco, donde usted dijo, señora consejera, que no podía dar plazos, luego dijeron que en cinco años. Hoy han dicho que en tres. En cualquier caso, nunca en esta legislatura, como prometió el señor Mañueco, como lleva prometiendo el Partido Popular, cuatro legislaturas en muchas provincias. Hombre, Acaba de decir usted en la réplica que es que hemos sido pioneros hasta en test rápidos durante estos últimos tiempos. Hombre, será en, en muchos sitios, menos en Salamanca, que hoy han tenido que confinar y que no han estado haciendo test porque no tenían reactivos. Y las listas de espera, señor Mañueco, y las listas de espera, ¿qué está pasando? Porque ustedes saben que mientras están como si nada pasara, hay gente que está viendo cómo la sanidad se deteriora una y otra vez y la sanidad ordinaria sigue siguiendo su curso. Mire, yo le pido al señor Mañueco que abra los consultorios médicos como se comprometió, que mejore los contratos de los profesionales, que avancen las nuevas dotaciones sanitarias, que refuerce la atención primaria, que si es posible se pongan de una vez en el rescate del Hospital de Burgos y que garantice que todas las provincias que todas tienen radioterapia. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra Para un turno de dúplica, tiene la palabra el señor presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Me sumo, desde luego, al reconocimiento a los profesionales de la sanidad que lo están dando todo, como el resto de profesionales del personal esencial. Me sumo también al llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva. Y me sumo también a algo que usted no ha dicho y que yo pongo encima de la mesa un llamamiento a las alcaldesas y a los alcaldes porque son fundamentales a la hora de seguir adoptando medidas responsables. Hoy ha habido un ejemplo de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer en estos momentos. Señor Tudanka, usted es el único que no se ha dado cuenta que el 50% del tiempo que lleva gobernando la Junta de Castilla y León en esta legislatura hemos estado bajo los efectos de la pandemia que condiciona todo, señor Tudanka. Por eso, la base de su argumentación es totalmente falsa. Vuelve con las mentiras sobre la sanidad, que es falsa. Mire, le voy a pedir, repita usted conmigo. Castilla y León es una de las comunidades autónomas que más presupuesto destina a sanidad. Repita también, el peso de la sanidad se va incrementando presupuesto a presupuesto, no ha dejado de crecer en los últimos años. Tenemos más sanitarios que antes de la crisis, más gasto real que antes de la crisis. Estamos entre, nos, entre quienes destinamos menos dinero a concierto a la sanidad privada porque creemos en la sanidad pública. Señor Tudanca, repita conmigo, en el 2019 el incremento del gasto real de sanidad fue de un 5%. Esa es la realidad. Y Castilla y León tiene abiertos los consultorios previa cita telefónica. Esa es la realidad, señor Tudanca. Luego le diré, luego le diré, ¿cuál es el gran problema de la sanidad? ¿Los recortes? También las privatizaciones en las que usted insiste, no. La falta de profesionales y estamos hablando de un sistema público de, de acceso a, a la enfermería y a la medicina. Esa es la realidad y también el pésimo sistema de financiación autonómico. La falta de profesionales. Este es un problema de hace años. No es un problema político, es un problema que no han afrontado ninguno de los gobiernos de este país de al menos por lo menos los últimos 15 años. Esa es la realidad. Un problema nacional, no de Castilla y León, de toda España. Y eso lo tenemos que saber, lo tiene que saber usted. En enero, en enero antes de saber de la pandemia, tuve la oportunidad de remitirle una carta al presidente del gobierno. Hemos contratado más de 3.000 profesionales en la sanidad. Señor Tudanca, usted es el único que no se ha enterado. Todos los existentes en las bolsas que tenemos para la medicina y la enfermería. No hay más. Esa es la realidad. No hay más. Pero no hay más en Castilla y León, no hay más en España. Esa es la realidad. Y un pésimo sistema de financiación que no cubre el gasto sanitario real. ¿Cómo va a hablar usted de enfrentarse a los recortes del gobierno de España. Le podría hablar de los 182 millones de IVA, le podría hablar de los 80 millones también de las políticas activas. Usted no protesta ante eso. No protesta también ante el recorte del fondo extraordinario de 2000 millones que desaparecieron de políticas sociales y de políticas sanitarias. Porque usted no protesta ante los recortes del gobierno Sánchez, tal vez por su mala conciencia. Usted, señor Tudanca, votó el recorte del 5% del sueldo de los profesionales sanitarios. Esa es la realidad, la que hizo el señor Zapatero en el año 2010. Vamos a cumplir el pacto por la recuperación. Dotamos de un fondo de sanidad con al menos 250 millones. Creación del grupo de trabajo para la reforma de la atención primaria. También garantizar que estaremos entre las comunidades autónomas que mayor esfuerzo económico y presupuestario hacen en este ámbito. Pero esto se cumple con los presupuestos. Siéntese, señor Tudanka, negocie, señor Tudanka, pacte las cuentas de Castilla y León, señor Tudanca, abandone su sectarismo, señor Tudanka, deje de difundir noticias insidiosas, señor Tudanka. Mire, los médicos de familia han explotado contra las mentiras, contra esas noticias insidiosas. Abro comillas. Difundir informaciones falsas de falta de actividad en la información primaria solo se puede hacer desde la ignorancia o desde un interés que no acertamos a comprender. Pero no es momento de restar, sino más bien de sumar. Eso lo han dicho los médicos de atención primaria en estos momentos. Y yo le pido a usted: aplíquese el cuento, señor Tudanka. Deje de restar, póngase a sumar. Y si no sabe. No quiere o no puede, al menos apártese, señor Tudanca. Gracias.